Y nuestro primer invitado del día de hoy es Alfonso Ochoa Mejía, ¿cierto? Él es director comercial y cofundador de Soluciones Inteligentes de Parqueo. Cuéntenos un poquito cuál es su emprendimiento. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El emprendimiento nuestro es, nosotros somos proveedores de soluciones inteligentes y seguras de parqueo para las soluciones, para los problemas que se presentan en las ciudades de inmovilidad. Esta mañana estábamos precisamente en el Consejo de Medellín, donde había un debate sobre el problema grave de la ciudad, de que las vías están convertidas en parqueaderos. Entonces nosotros hemos encontrado en este problema una solución que aportar, y es que para las motos y las bicicletas, las motos como un problema fundamental y las bicicletas como una como la colaboración a la movilidad sostenible, hemos solicitado la patente de invención para parqueaderos automatizados multinivel de dos ruedas. O sea, parqueaderos en altura para bicicletas y motos. Adicionalmente, nuestra empresa también es proveedora de parqueaderos automatizados y mecanizados para vehículos de cuatro ruedas. O sea, que estamos hablando que su emprendimiento aporta a las estrategias de movilidad sostenible de la ciudad. Exactamente, sí. Excelente. Nosotros, con inteligencia y con muchas ganas, hemos logrado unos desarrollos que han sido valorados por Ruta N, por el Fondo Nacional de Patentes, donde hemos podido presentar nuestro proyecto como una para patente de invención. Excelente. Yo quiero que le contemos un poquito a los emprendedores por qué es importante en el camino del emprendedor detectar algunos problemas y a su vez también crear soluciones a estos problemas de emprendimiento. A ver, lo que pasa es que es importante en la vida encontrar qué hacer. No nos podemos pasar sin nada que hacer, sino viviendo nada más el día a día, ¿no? Hay que encontrar, y cuando uno ve un problema, y hace muchos años detecté yo el problema de los parqueaderos, que todos los días más y más, cuando tenemos ahora más motos que vehículos automotores, cuando en el área metropolitana del Valle de Aburrá, nada más aquí Ciudad de Medellín, más de 1.200.000 vehículos, con un incremento exponencial. Y la solución no es construir vías, primero porque no hay espacios. Entonces es racionalizar el uso de los espacios, y de esa manera, cuando racionalizamos el uso de los espacios, podemos utilizar el aire. Y es así como nosotros utilizamos el aire, el espacio en el piso lo utilizamos 4 y 5 veces. En el espacio de 3 vehículos como motos o bicicletas, nosotros podemos tener, para motos recomendamos 16 motos y para bicicletas hasta 20 bicicletas. Entonces, ¿qué es importante? Hay que pensar, no podemos quedarnos en la, como dicen, en el confort, sino que crear soluciones. Sí, mortifiquémonos un poquito, y es delicioso encontrar soluciones a los problemas. Usted nos habla también que es muy importante formar un equipo de trabajo idóneo para poder salir adelante y satisfacer algunas necesidades que hay en el mercado. Cuéntenos un poquito más de esto para estos emprendedores que nos están viendo desde diferentes partes. A ver, el grupo nuestro es un grupo especial. Especial en todos los sentidos, especial en, primero, que a partir de una necesidad logramos hacer un bloque en el cual trabajamos con un objetivo común, y es que cuando encontramos que podíamos aportar un problema, una solución a un problema, y cómo lo podíamos hacer, nos dedicamos a trabajar desde la parte de la ingeniería, del desarrollo de productos, de comprender el problema, cómo eran las soluciones, qué podíamos aportar, cómo podríamos llegar. Trabajamos, ahí se acaba de decir, con la manida frase de persistir, resistir y nunca desistir. Eso es un fundamento en nosotros. Nosotros no tenemos ni sábado ni domingo ni festivos, porque estamos comprometidos con una necesidad, y la necesidad es tener muy pronto nuestro producto en el mercado. Falta muy poco. Muy bien. Yo quiero que saludemos a todas las personas que en este momento nos ven. Jefferson Mero, saludos desde Ecuador. Muchas gracias a todas esas personas que nos están en este momento siguiendo en la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, Créame. A Olinda, saludos también, gente emprendedora. Muchas gracias también para ti, Olinda,
Marta dice saludos desde la antigua Guatemala. ¿Mm? Y Juan Fernando también se conecta desde Cali y hace una pregunta. ¿Cómo afecta el miedo al qué dirán a los emprendedores? Cuéntanos usted un poquito, don Alfonso, desde su punto de vista y de su posición, ¿cómo es esto? Esta pregunta me queda como difícil contestarla porque es que yo no tengo que tener miedo al qué dirán. Entonces yo sí he sido derecho a lo que pienso y a lo que quiero, a lo que creo. Creo que es que indudablemente hay que sentir miedos, el miedo de la actuación, el miedo de estar uno aquí sentado, el miedo de si el proyecto va a ser exitoso, pero es que si uno, el miedo hay que dejarlo a un lado y seguir adelante. Lanzarse. Hay que pasar el charco. ¿Tú tienes algo? Mira, bueno, yo creo que él ha hablado varios aspectos importantes. Cuando él mencionó que no venimos o no vale la pena estar viviendo porque sí, sino que hay que hacer algo con la vida que tenemos, ¿cierto? Y en el proyecto de Capital Semilla que coordino, por ejemplo, muchos emprendedores se presentan con una idea de negocio, ¿cierto? Y una de las primeras preguntas que le hacemos a ellos es, ¿para qué emprender? ¿Para qué la empresa que están creando? Simon Sinek dice en su Círculo Dorado, que es una herramienta de emprendimiento, y dice que el motivo o la razón por la cual una persona compra tu producto o servicio es porque se conecta con el para qué ese emprendedor crea la empresa o crea el producto. El cliente no compra el producto en sí, compra el para qué, cómo se conecta con ese para qué que el emprendedor está estableciendo. Entonces es muy importante cómo él busca una solución. Exacto. Desde la necesidad que establece, me parece que es bastante pertinente. Y otra cosa que él mencionó muy importante, el tema del equipo. O sea, el tema del equipo. Encontramos, por ejemplo, en temas de emprendimiento, que las personas se presentan a un programa de emprendimiento con un equipo de trabajo. Y durante el proceso, muchas veces, no concluyen con ese equipo de trabajo. Yo considero que es muy importante, pero enseguida vamos a seguir como con estas conclusiones. Y yo quiero que en un momento, en un minuto, le cuentes a la cámara por qué debemos hacer negocios contigo, con tu emprendimiento. Hacer negocios con mi emprendimiento o con el emprendimiento de nuestro equipo, ¿por qué es? Porque es que usted va a poder encontrar la manera de a un problema poderlo explotar económicamente. Usted puede montar un parqueadero de motos, un parqueadero de bicicletas, un parqueadero de automóviles en un espacio reducido y va a ser una actividad económica rentable, segura, y que le va a producir todo tipo de satisfacciones económicas, emocionales, sociales. Es por eso que nosotros creemos, y es lo que estamos haciendo, brindar satisfacciones y experiencias positivas a quienes vean en lo nuestro, en nuestro proyecto, un proyecto a futuro. Muy bien, don Alfonso. Yo quiero también mencionar que fue acompañado por el programa Emprendimiento Sostenible Metropolitano, que es el programa del área metropolitana. Cuéntenos un poquito, así rápido, ¿cómo fue esto? Eso ha sido una de las experiencias gratas nuestras. En la cohorte de 2016 de Emprendimiento Sostenible Metropolitano, fuimos acogidos como una de las 10 ideas innovadoras, y de hecho que con mucho corazón, con muchas ganas, participamos de la convocatoria, de toda su capacitación, y nos tiene muy contentos. Y nosotros pensamos y creemos que a raíz de la capacitación, de los logros que tuvimos, es que nosotros, nuestra empresa la hemos podido gestar porque logramos conseguir unos ángeles inversionistas interesados que creen, así como nosotros, que esto es muy buen proyecto. Muchas gracias, don Alfonso. Y vamos a hacerle en un momento la pregunta al experto para que él la pueda contestar y las personas también que están en ese momento conectadas, pues también puedan escuchar esa respuesta. Muy bien. Pues la pregunta nuestra para el experto Jaiber es, ¿cómo podemos hacer más competitivo nuestro proyecto, nuestro producto, nuestra empresa? ¿Cómo podemos hacerla que a todos les interese? A comerciantes, industriales, esa es la,
la pregunta, es simple. Bueno, vamos, Jorge, contemos un poquito, pues hagamos una síntesis general de todo esto que acabamos de escuchar de este emprendimiento y vamos hablando aquí tú y yo mientras van llegando más emprendedores. Ok, mira, yo creo que él comentó tres cosas bastante importantes. Primera, para emprender y tener una empresa es significativo encontrar un porqué, un para qué realmente, para qué lo hago. El objetivo con el que él comenzó no solamente fue alcanzar dinero, por ejemplo, sino tenía un objetivo fundamental, dar una solución. Otra cosa importante es contar un equipo de trabajo. Eso es fundamental. Cuando tú tienes un emprendimiento, debes tener un equipo de trabajo que te complemente. Y otra cosa importante que mencionó y que él dijo que no contaba con miedo. A la persona que nos preguntó de cómo manejar el miedo en temas de emprendimiento, la pregunta es, ¿qué es lo que te hace sentir miedo en estos momentos? Para poder comprender si el miedo es un miedo al fracaso o un miedo al que dirán. Entonces, esa es mi pregunta para ti. Esos son los tres elementos que yo puedo rescatar de este emprendimiento que pasó. Bueno, muy bien. Seguimos saludando a todas las personas que en este momento se encuentran conectadas. Yamile Guzmán dice, súper la maratón, felicidades. Y les invitamos a que se sigan conectando con nosotros todos los jueves a partir de las 4 de la tarde en la maratón de emprendimiento. Hay un mensaje muy bonito que deja Jocelyn Alzate. Personas que desestimen tu idea o proyecto hay demasiadas, pero la constancia y perseverancia son cualidades que debe tener un emprendedor. Ahora los dejamos con Jaiber para que Jaiber responda las preguntas. Muy bien. ¿Cómo hacer más efectivo el negocio, el emprendimiento maravilloso que tienen Alfonso y sus socios con el tema de los parqueaderos de dos ruedas? Pues la idea es enamora a primera vista, ¿cierto? Y tú, Jorge, dices algo muy claro y es el tema de el círculo de oro, es decir, ¿cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que me mueve? Y yo pienso que es muy simple, es empezar a unificar las fuerzas desde ese porqué y sumar a la gente a ese porqué. Yo, siendo don Alfonso y sus socios, empezaría por hacer el lobby que haya que hacer, pero para mí una ciudad no se vuelve mucho más civilizada y más rica cuando sus ciudadanos tienen más vehículos. Una ciudad se vuelve más rica y más amigable con sus ciudadanos cuando el transporte público esté desde el estrato 1 hasta el estrato 6. Yo pienso que una de las grandes falencias del sistema metro, del sistema de todos estos sistemas de integración de transporte público en Medellín y en gran parte de Colombia, aquí tenemos metro, en otras partes no, pero sigue siendo el problema del acceso al transporte masivo, es ese, que uno se le suben los costos porque tiene que tomar un bus o un taxi para llegar a tomar el transporte masivo. Donde se empiezan a poner esos parqueaderos en las estaciones del metro, en el caso de Medellín, o en las estaciones cerca al mío, en Cali, o en donde sea el transporte masivo, yo pienso que el sector público tiene que unirse de entrada a esta idea. Hay que buscar recursos en la banca internacional, inversionistas de afuera, que patrocinen esto, porque es que es un negocio totalmente sostenible, y la clave ahora es la sostenibilidad. Yo me enfocaría mis esfuerzos ahí, en los edificios públicos, en los edificios donde hay afluencia de mensajería, en los edificios no solamente públicos, estatales, también pues el gobierno, edificios privados. Eso va a empezar a estimular mucho el uso de la bicicleta y de la motocicleta, puesto que, como decía él, dejarlo en la calle es costosísimo y riesgoso. Entonces tienen todas las ventajas del mundo para hacerlo. En cuanto a la persona de Cali que nos escribió sobre sus miedos, yo tengo una forma muy brusca de hablar de los miedos. Mire, uno solamente debe tener miedo a dos cosas. El miedo es una emoción que nos maneja a nosotros y que es una emoción obviamente válida porque gracias a ella estamos vivos. Y yo les digo a la gente, cuando estamos en charlas, yo les digo, mire, nosotros somos los descendientes de los más cobardes. La gente que era muy guapa, imagínense en África hace 200 mil años, entonces vivíamos con miedo, teníamos que sobrevivir a los ataques de los, porque éramos presa fácil de muchos depredadores. El miedo era el que nos hacía huir, o el que nos hacía atacar, y podíamos defendernos. El que se ponía a enfrentarse a un animal de esos moría, y obviamente no dejó descendientes. Entonces, todos nosotros somos descendientes de los que corrían. Ajá. Pero entonces, ¿a qué se le debe tener miedo? El miedo se le debe tener a todo lo que amenace nuestra vida y nuestros tejidos. De resto, son cosas totalmente inventadas por la mente. El miedo al que dirán no es más que cierta bajón en la autoestima, porque estoy esperando que otro me valide lo que yo creo. Entonces tengo que comenzar a trabajar un poquito más, es la mente, la autoestima. Es muy poderosa. Exacto, parta de ahí. El miedo al que dirán es simplemente un miedo inventado, sin fundamento, porque no están amenazando ni tu vida ni tus tejidos, básicamente.